1. Anime Onegai es, en sus propias palabras, la primera plataforma de anime hecha por y para Latinoamérica. 2. El principal rostro de Anime Onegai es Niamiji, una simpática waifu que acompañó a la plataforma desde sus inicios. 3. La voz de Niamiji es dada por la actriz de doblaje mexicana Alejandra de Lind, voz de Asuna en Sword Art Online, Grey en Black Clover, Código 001 en Darling in the Franxx, entre otros personajes. 4. Antes de su lanzamiento oficial, Anime Onegai lanzó su versión beta en octubre de 2020, teniendo gran acogida entre la comunidad otaku. 5. El primer y único anime con doblaje latino en la plataforma beta fue Registro de Criaturas Fantásticas. 6. En la beta, Anime Onegai tuvo 3 animes en simultáneo, y estos fueron Riel Romanesco, Tsukiyuta 2 y Ahí está el cuello de botella. 7. Otras series que estaban disponibles en la fase beta fueron La novia del maestro Nobunaga e Imote House. 8. Una de las características resaltantes de Anime Onegai es que la mayoría de sus animes son series de antaño que pocas personas recordaban o recomendaban, lo que marca su diferencia entre otras plataformas de anime. 9. Anime Onegai es la única plataforma que emitió webcomics con doblaje latino y en japonés. Algunos ejemplos a resaltar son Desperté y era una chica, Hot de A Diario y El diario ilustrado de Hamburguesa-chan. 10. El pasado 18 de abril, Anime Onegai lanzó su plataforma de manera oficial y a lo grande, anunciando nuevos títulos, su modelo de negocio y demás sorpresas que encontrarán en algunos links que dejé en la descripción del video. Bueno, esto fue todo por hoy. Pueden dejar en comentarios sus opiniones sobre Anime Onegai, si les gustó lo anunciado hace unos días o no. Yo los leeré con gusto. Por mi parte le deseo lo mejor a Anime Onegai y su fantástico equipo. Sin nada más que decir, este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.